Y bueno, hoy va a ser un programa diferente. Os voy a contar un poco el proyecto que llevo desarrollando durante prácticamente desde el día que empezamos la cuarentena, justo hace 2 meses. Por fin lo hemos acabado hoy y quiero contaroslo a vosotros, los primeros, que sepáis la información de lo que vamos a montar o de lo que ya hemos montado. Y os voy a contar un poco todo, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero, sabéis que a todos que lo que más me gusta es enseñar. Y me he dado cuenta que en estos 2 meses y medio que todo el mundo ha estado en casa, pues se ha centrado mucho en formación. Ha habido cantidad de certificaciones en internet. Los profesionales de Golf han querido, se han podido formar sin ningún problema porque había muchísima documentación y muchísima certificación. Entonces, al final, darle muchísimas vueltas, dije, bueno, pues si yo me he dedicado a la formación desde más de 15 años, pues tengo que ser capaz de desarrollar todo un programa de formación para extrapolarlo pues a todo el mundo. De hecho, como tengo cada vez más seguidores en Sudamérica, pues yo tengo que transmitir mis conocimientos a todo el mundo. Sí es verdad que la gente que trabaja conmigo tiene toda esta formación que os voy a enseñar ahora mismo, pero a partir de la fecha de hoy vamos a lanzar una serie de profesionales que hemos intentado juntarnos los mejores en cada sección a nivel de conocimiento. Y hemos creado un producto que creemos que a la gente le va a gustar. Y lo más importante es que esperemos que le guste a los alumnos, porque al final las certificaciones solo tienen valor si el alumno que va a dar clase le dice a la escuela: quiero dar clase con una persona que tenga la certificación de Kiko Luna, de los hermanos Luna, de Sergio de Céspedes, del equipo de Óscar del Río, del equipo humano que nos hemos juntado. Lo primero, como no quería hacerlo totalmente personalizado en mi nombre como Kiko Luna, directamente hemos cambiado el formato y se va a llamar Academia Maestros del Golf. Es un nombre genérico porque al final creemos que todo el mundo aporta y ahora hemos empezado 6 profesionales, iremos ampliando el abanico técnico e iremos haciendo cursos de todo tipo en función de las necesidades de la gente. La primera cosa que quiero comentaros es que toda esta formación se va a poder hacer online. Por lo tanto, aquellos que estéis en Colombia, en México, en Chile, donde estéis, os podemos formar desde España. Y es el futuro. O sea, la formación online nunca se ha llevado a cabo, se ha llevado muy poco a cabo en golf. Casi todo lo que había en el mercado era en inglés y nos hemos dado cuenta que los hispanos tenemos muchísimo que aportar a la enseñanza de este deporte. La primera decisión era cómo crear el equipo humano. Y entonces tuve que plantearme muchas veces cuáles eran las personas idóneas. Entonces, para mí, una de las personas con mayor confianza que tengo en la enseñanza es Sergio de Céspedes y los dos somos cofundadores de lo que es este proyecto. Sí es verdad de que yo trabajo muchísimo con mis hermanos, pero al final Salva está más trabajando el día a día con la Federación Española, Santi está jugando el circuito europeo y los torneos que tiene a nivel como jugador y al final el tiempo de dedicación para este proyecto no lo tienen suficiente. Y tenía que coger una persona que estuviese tan enchufada como yo y que llevase mi ritmo. Y en este caso, la persona que ha sido, pues ha sido Sergio de Céspedes, que sé perfectamente que va como yo, como un filón, y que cuando se mete algo en la cabeza va hacia adelante. Y bueno, primeramente voy a presentar el equipo humano de este proyecto. Lógicamente, el primero soy yo. No lo podéis leer, pero no os preocupéis que a partir de las 9, porque justo Carmelo, que es mi socio, que es el que lleva toda la parte de tecnología, no puede insertar la presentación en mi página web, pero a partir de las 9 me ha dicho que tendrá una presentación de todo lo que voy a comentar ahora mismo. Entonces, el primero soy yo, Kiko Luna, que ya me conocéis todos, lleváis conmigo 60 días hablando muchísimo de golf y no voy a venderme porque sabéis quién soy y lo que hago. Lo más importante, mi pasión es la enseñanza y quiero que sepáis que llevo muchísimos años dedicados a la formación. La segunda persona es Sergio de Céspedes, que ya le conocéis porque ha estado con nosotros en un par de directos. De hecho, a partir de ahora tendrá un directo a la semana en mi canal, porque esto es la formación online, pero vamos a tener un programa en directo todos los días, de lunes a viernes y los sábados también vamos a hacerlo. Entonces, Sergio de Céspedes va a tener su programa de PAD y va a hablar también de golpe largo y de tecnología, porque es una persona que sabe de todo. Su currículum, muy sencillo, entrenador del equipo nacional juvenil desde hace bastantes años y sobre todo aparte de ser entrenador nacional, le apasiona la enseñanza, también lleva el equipo femenino, ha entrenado jugadores del circuito
que están jugando en América, que están jugando en Europa, por lo tanto es una persona con muchísima experiencia. La siguiente persona que tenía que fichar para un equipo perfecto es a un psicólogo deportivo bueno. Y entonces, ¿quién mejor que Óscar del Río? Óscar del Río va a ser la persona que va a llevar todo el tema de pedagogía y psicología deportiva. La parte de pedagogía es fundamental para un profesor de golf. Y eso, Óscar es un crack. Entonces, Óscar va a llevar toda la parte de pedagogía y psicología deportiva. El currículum de Óscar, también muy sencillo, muchísimos años llevando a equipos nacionales, muchísimos años dedicado a la formación, ha tenido ponencias tanto en congresos europeos como en congresos de España y después, pues bueno, dirige diferentes escuelas y sobre todo a nivel de formación, tiene la formación para trabajar con un amateur principiante hasta un jugador del Tour, que es lo máximo. Dentro del equipo, lógicamente, tenemos que tener un preparador físico. Y en este campo hemos cogido a Marco Fernández, que lleva trabajando conmigo muchísimos años con la preparación física de los equipos nacionales. Tiene experiencia en formación porque también trabaja en la formación de los técnicos deportivos en España. Es una persona que, aparte de tener carrera de INEF, siempre está evolucionando. Se ha formado en biomecánica también en Estados Unidos. Es una persona que tiene un conocimiento del cuerpo increíble. Y después físicamente está como un toro, no como yo. Seguimos con el equipo, ya somos cuatro, fijaros, dos técnicos, un psicólogo, un preparador físico y lógicamente quedan un par de ramas para hacerlo un equipo de lo más, del más alto nivel. El siguiente sería evidentemente mi hermano Santi, que mi hermano Santi va a ser el encargado de llevar todo el tema de estrategia en el campo, jugador del Tour desde hace muchísimos años, con más de 700 torneos, ganó a Tiger en el 2000, en el 2008 cuando Tiger ganó tres grandes, mi hermano Sandy le ganó en semifinales, tiene una experiencia amplísima a nivel como jugador, él va a ser el encargado de llevar la parte de estrategia, cómo enseñar la estrategia a los jugadores. Santi la semana que viene va a tener un directo conmigo para que le conozcáis, quien no lo conoce personalmente es una persona entrañable, le encanta todo lo que es la enseñanza y le encanta transmitir sus conocimientos. Y por último tenemos a Felipe Rodríguez, que va a ser, no sé si le conoceréis, trabaja en la Federación Española con equipos nacionales, con el equipo juvenil, trabaja en el Centro de Excelencia, es ingeniero, es agrónomo, aparte de ser agrónomo y llevar mantenimiento de campos, lleva diseños de campos de golf, es la persona que nos ha diseñado los campos a los hermanos Luna y aparte de eso también trabaja toda la parte de biomecánica. En este proyecto va a llevar todo el tema de tecnología aplicada a la enseñanza y también va a llevar todo el tema de lo que es biomecánica. Al final, la biomecánica va a estar siempre coordinada a un preparador físico y Felipe, en este caso, Marco. Y bueno, os voy a contar, vamos a hacer para formar a la gente, creemos que es fundamental que haya un periodo, vamos a dar toda la información para que tengan el conocimiento y lo más importante, nuestra certificación no va a ser una certificación que haces un curso y por estar en el curso te certifican. Vamos a ser súper exigentes en dar a la gente la certificación cuando cumpla dos requisitos. El primero, tener el conocimiento y para eso va a haber exámenes escritos. Y el segundo, saber transmitirlos y por eso va a haber exámenes orales. Entonces, una cosa que quiero que la gente diga, oh, yo me quiero formar, yo quiero sacar certificación. No va a ser tan sencillo porque habrá que estudiar y habrá que tener el conocimiento y habrá que saber transmitirlo. La clave de una certificación buena es después los profesores que la tienen. Si ese profesor que la tiene al final se da cuenta al alumno de que es muy bueno, valorarán la certificación. Pero si al final ese profesor no da la talla, al final el perjudicado seremos nosotros y es lo que no queremos hacer. Queremos ir despacio, pero que todo el mundo tenga una formación súper completa. Para conseguirlo vamos a empezar todo por niveles. El primer nivel va a ser el nivel 1, lógicamente. No ha sido muy original en el nombre, entonces nivel 1. Y en el nivel 1 vamos a estar cuatro profesores haciendo toda la formación. Voy a estar yo y Sergio llevando la parte técnica. Yo llevaré el tema de golpe largo, bunker y golpe de pitch. Sergio va a llevar el golpe de chip y el golpe de pad. Después Marco va a llevar la parte física y Óscar va a llevar la parte de pedagogía. En el tema del swing, todo profesor que acceda a trabajar o todo profesional que acceda a trabajar con el sistema de enseñanza nuestro,
Pues lo primero que tendrá que ver es, en Fundamentos de Swing, es entender las leyes del impacto. Os vais a dar cuenta todos que lleváis aquí 60 días conmigo, que casi todos los temas que van a salir los habéis visto. Entonces, ha habido mucho profesional de golf que me ha dicho, Kiko, has dado una información súper valiosa de forma gratuita durante esta cuarentena. Yo lo he dado porque me encanta. Ahora, ¿qué me ha pasado? Que he empezado a estructurar, porque me habéis ayudado muchísimo, porque cada día, al tener que preparar las ponencias, he estructurado mi mente para crear todo el proyecto entero. Entonces, me ha venido de cine. O sea, que os tengo súper agradecidos porque todos aquellos que habéis estado ahí todos los días viéndome me ha servido para diariamente seguir construyendo el proyecto y al final es una realidad. Empezaremos con el tema del swing, evidentemente. Trabajaremos las leyes de impacto, los fundamentos del vuelo de la bola, la identificación del error raíz y defectos y correcciones. Identificación del error raíz es fundamental. Si uno no sabe identificar el error raíz, empieza a buscar correcciones que no valen. Entonces, esa va a ser la primera parte de un profesor nivel 1. Tiene que saber perfectamente leyes de impacto, fundamentos de vuelo de la bola, identificación del error raíz y defectos y correcciones. En el tema de juego corto, ese profesor tiene que tener claramente los fundamentos del golpe de pitch, defectos y correcciones, fundamentos del golpe de chip, defectos y correcciones. Cuando hablamos de defectos es errores comunes y cómo se corrigen. Y fundamentos del golpe de bunker, también defectos y correcciones. Tiene que ser perfectamente errores más comunes y cómo corregirlos. Muy importante. Todo el tema de formación, la certificación, lógicamente, la van a conseguir aquellos profesionales que puedan impartir clases en su país y quieran tener una certificación más. Solo vamos a certificar a aquellas personas que puedan enseñar en su país como profesionales de golf o como la categoría que se considere. Pero sí tenemos clarísimo que va a haber muchos amateurs que les vamos a hacer los cursos porque van a querer seguir mejorando y harán los cursos. Otra cosa es que no se certificarán, evidentemente, pero sí podrán tener el conocimiento. Porque al final habrá mucha gente que quiera tener el conocimiento porque le apetece seguir aprendiendo. En el tema del PAT, en el nivel 1 hablaremos de leyes de impacto, factores estáticos, los parámetros que afectan al golpe y la percepción en la alineación ojo dominante, que son cosas fundamentales. Nos iremos a la preparación física y en la preparación física trabajaremos análisis de las capacidades y habilidades motoras del alumno, es decir, qué capacidades motoras tienes. Al final también trabajaremos análisis de la movilidad, qué movilidad tienes, la estabilidad del alumno y activación y calentamiento. O sea, las partes que trabajaremos a nivel físico. Todo profesor que pase con esa certificación sabrá perfectamente cómo trabajar y cómo analizar las capacidades motoras, las habilidades, sabrá saber qué capacidad de movilidad tiene, qué capacidad de estabilidad y sabrá perfectamente analizar al alumno para saber qué swing construir, que al final esto es necesario. Si nos vamos a pedagogía, ¿qué es de las cosas que son más importantes? Hay mucha gente que se centra en la técnica y no se da cuenta de que es mucho más importante ese tema. En el tema de la pedagogía hablaremos la conexión con el alumno, cómo enseñar a un profesor a conectar con el alumno. Habilidades básicas de comunicación. Eso es también importantísimo. Si no sabemos comunicar, al final el alumno no va a recibir nada. Hablaremos el tema de la comunicación oral, la escucha activa, la empatía, las preguntas poderosas que te ayudan a la enseñanza, la comunicación no verbal, que es igual de importante que la verbal, la estrategia para motivar al alumno y cómo dar feedback productivo en la corrección de errores. Esa va a ser la parte de la parte mental. Esto sería el nivel 1 de lo que llamamos Academia de Maestros del Golf. Pero uno dice, yo quiero seguir mejorando. Entonces, bueno, pues al final, eso es una documentación que tiene que tener, que lo podréis ver después en la web, la documentación mínima para hacer lo que es la formación. Pero cosas importantes, todo va a ser online. A través de la plataforma, todo el mundo va a poder ver los vídeos para esa formación durante un tiempo. Ese tiempo seguramente empezaremos el primer curso en julio y daremos de julio a septiembre para poder examinarse la gente. Entonces, le dejaremos todo el material, tanto manuales como vídeos, como todo, hasta septiembre. En septiembre llegaremos y empezaremos con las clases presenciales. Toda asignatura tendrá clase presencial online, es decir, estarán conmigo, con Óscar, con Marco, viendo perfectamente cómo enseñamos y, lo más importante, interactuando para resolver dudas
y sobre todo para que aprendan también sistemas de comunicación. Al final, una vez que hemos hecho tanto la parte de vídeos como la parte presencial, quitamos automáticamente todos los vídeos y hacemos los exámenes. Los exámenes, si tienes el conocimiento, se aprobará. Si no tiene el conocimiento, no se aprobará. Pero dejaremos un plazo de casi 3 meses para que esa persona vea las veces que haga falta, tanto los directos como las clases de en vídeo. Después, muy importante, se examinará todas las asignaturas. Y para sacar el nivel 1 tienes que tener aprobadas todas las asignaturas. Tan importante es la pedagogía como saber la técnica. Tan importante es conocer la parte física como conocer la técnica. Cuando empezamos con este proyecto, y hablaba yo con Sergio, y le decía, Sergio, vamos a hacer a la gente certificar por áreas. Y no lo veía. Hablé con Óscar y tampoco lo veía. Me decían, Kiko, tenemos que dar una formación conjunta, porque al final el profesor tiene que tener un conocimiento amplio y tenemos que darla conjunta. Al final creo en ellos y al final va a ser una formación totalmente conjunta. Ya hemos sacado el nivel 1 y decimos, queremos seguir avanzando. Bueno, pues vamos a seguir avanzando con el nivel 2. Para pasar al nivel 2, antes tienes que tener el nivel 1. Si no apruebas el nivel 1, es imposible pasar al 2. Entonces, para pasar al 2 ya empezamos a meter más materia y ya empezamos a hacer una técnica un poquito más específica y un poquito más exigente que te va a hacer ser mejor profesor. Aquí somos 5 técnicos, estaremos tanto Sergio como yo con la técnica de todo lo que es el golpe. Marco seguirá con la parte física, Óscar seguirá con la parte mental y ya entra la figura de Felipe. Porque Felipe al final tiene el conocimiento amplio de todo lo que es la tecnología y de parte de biomecánica. Y empezamos otra vez con temario. En el tema de técnica, pues ya empezaremos a adaptar el swing a las capacidades físicas del alumno. Saber perfectamente qué swing tiene que trabajar cada alumno. Si es verdad que habrá gente que nada más acabar el nivel 1, quiere hacer el nivel 2. Y lo mismo para estas navidades, ya tienen los 2 niveles. El 1, el 2 y el 3 ya veréis de qué va. Pero por lo menos tener los 2, que es una formación muy, muy completa. Ahí veremos también todos los errores de swing, identificar el error de swing y la ruta de actuación. Esto es muy importante, lo que se ha hablado tantísimo a todos de las 5 fases del desarrollo de una clase. Y también nos meteremos con el tema de videoanálisis. Todo mucho más complejo de lo que yo os he dado en los directos. Los directos ha sido una cosa, he intentado hacerlo para el mundo amateur sencillo. Esto va a ser un poquito más complejo porque va a tener más información, evidentemente. En la parte de juego corto, una asignatura importantísima es construir el swing a través del golpe corto. Que es posible, se puede construir un swing sin dar clase de golpe largo, solo con el golpe corto. También haremos correcciones del swing largo a través del golpe corto. Se puede corregir cualquier swing también a través del golpe corto. Y después hablaremos de los 6 diferentes tipos de golpes de pitch, que ya los conocéis todos porque lo habéis visto en vídeos míos. Desgranaré mucho más los swings y haré una cosa un poquito más específica y con más información. Pero al final, todas estas cosas las habéis visto casi todos en mis programas. En el tema del PAT, ya hablaremos del error raíz y las fases de corrección. Ya nos meteremos en lecturas de greens y en las fases de un PAT con caídas. Empezar a analizar caídas y, bueno, y lecturas de greens, los diferentes sistemas de lecturas de greens. Sergio domina todos. Todos. Al final os va a enseñar diferentes sistemas de lectura de greens para que veáis cuál se adapta mejor a vosotros. Y después, que lógicamente, una vez que eres los greens, pues ya tienes toda la información para meter un buen pat. La parte de preparación física, nos metemos ya en la parte cómo trabajar las limitaciones físicas, es decir, qué tienes que hacer en función de tu carencia física, cómo corregirlo. Nos meteremos también en trabajo sensomotor, es decir, cómo... Os decía el otro día que los músculos no tienen memoria, es así, pero sí se puede hacer un trabajo sensomotor, activación muscular que hace que de forma natural el swing se coja, y esa va a ser un apartado muy interesante. De hecho, en todas las fases de enseñanza yo siempre meto, en las 5 fases, meto siempre un ejercicio sensomotor porque funciona de verdad. Y después ya empezaríamos con introducción a la biomecánica del swing. En el tema de la biomecánica del swing, vamos a enseñar la biomecánica de una forma sencilla. Somos profesionales de golf que queremos utilizar un lenguaje que el alumno entienda. Yo he hecho muchísimos cursos de biomecánica y os puedo prometer que en muchos de ellos no me he enterado de casi nada. Me he enterado de muy poquito porque no soy biomecánico y porque no soy INEF. No tengo el control de todos los conocimientos del cuerpo. Si es verdad que a medida de ir a cursos, pues vas mejorando.
Y también me he dado cuenta de que la biomecánica hay que enseñarla de una forma muy sencilla. Porque si la enseñas sencilla, al final vas a saber aplicarla para los alumnos. Si la complicas demasiado, el alumno ni se entera. Entonces, vamos a empezar ahí. Introducción a la biomecánica del swing. En la parte pedagogía, ya nos vamos a empezar cómo se da una clase colectiva, métodos de enseñanza para aplicación al golf y cómo da un feedback productivo en las correcciones y errores. ¿Vale? Igual, también, como en el nivel 1, clases presenciales, vídeos, tiempo para ver todos los vídeos. Automáticamente, después de ver todos los vídeos, se hacen las clases presenciales online y después los exámenes, tanto escritos como orales. Los orales, al final, son fundamentales. Una de las cosas que yo les hablaba a mis socios, les decía, orales me pongo cara a cara con el alumno. Y me dice, Kiko, mucha gente se puede bloquear. Digo, bueno, pues haremos unos orales que mandemos una serie de vídeos y queremos que nos cuenten cómo harían ese proceso. Al final, queremos que los profesores certificados por nosotros piensen como nosotros. Nuestra forma de enseñar está demostrada que funciona. En España, las escuelas que llevamos dirigiendo funcionan. Tenemos grandísimos jugadores y, por lo tanto, la única forma de que este proyecto tenga mucho éxito es que todo el mundo que pase por la formación, al final, sea un clon de Kiko, de Sergio, de Óscar, que tengan ese conocimiento. Y es fundamental que al final los exámenes orales se demuestre que son capaces de comunicar lo que tienen que hacer, o sea, lo que tienen que mejorar al alumno y cómo hacerlo. Técnico nivel 3, pues lógicamente, ya estoy perdido porque como trabajo en la federación también, en el nivel 3 de certificación, lo que haremos será trabajar, aparte de la parte física, aparte de la parte técnica, aparte de la parte mental, aparte de la parte biomecánica, nos vamos a meter en una parte más, que va a ser la estrategia. ¿Y qué mejor para la estrategia que poner a Santi Luna, que lleva toda la vida jugando en el Tour y sabemos que lo va a hacer de cine? Y ahí lo que vamos a empezar es, a ver, en la parte del nivel 3, pues en el golpe de swing ya empezaremos analizando todos los datos, qué parámetros nos aporta la tecnología, el saber perfectamente qué dato, qué relación tiene con lo que uno está haciendo. El conocimiento de diferentes métodos de enseñanza es fundamental también, que les enseñemos a los profesores a ver diferentes formas de enseñar. Hemos visto como técnicos a muchos profesores muy buenos y es un abanico de diferentes formas de enseñar que tenemos que conocer porque cada alumno se adapta a un sistema diferente o una metodología diferente. Y es interesante, muy interesante conocer a los demás. Y después, lógicamente, como ya nos metemos en la parte de estrategia, pues efectos, trayectorias, desniveles y lies diferentes que nos encontramos en el campo. En la parte de Santi, pues Santi va a llevar todo el tema de estrategia en el campo, autoevaluación de vueltas y entrenamientos en el campo. En la parte de juego corto nos meteremos ya bunker medio, los tres diferentes tipos de golpe de bunker medio, los cinco golpes diferentes de bunker, golpes de 70-80 metros, que es bastante complejo, aunque la gente no lo sepa. Hay cinco formas de sacar un golpe de bunker de alrededor de 70 metros. La 70 metros es la distancia más incómoda de bunker. La más incómoda, porque al final tienes que hacerlo muy bien para que el resultado sea bueno. Pues ahí que sepáis que hay cinco fórmulas de conseguir hacer un golpe bueno y esa fórmula va en función del tipo de alumno, dónde está el peligro, cómo está la bola, muchas cosas. Entonces, es súper interesante. Aunque penséis que el juego corto son dos cositas, el juego corto es súper amplio. En la parte de PAT nos meteríamos también en el análisis de datos, en el tema de qué nos aporta la tecnología. Hablando ahí, hablaremos muchísimo del Sampad Lab y del Capto, hablaremos de los sistemas que hay y de igual del Winding on Road, hablaremos de los diferentes sistemas de enseñanza y el cómo se trabaja con cada uno de ellos y qué datos nos dan. El plan de acción, cómo aplicar los datos a las correcciones. Por mucho que sepáis los datos, si no sabéis corregir, no vale para nada. El dato es un dato, hay que saber utilizarlo. Entrenamientos y ejercicios de PAT y entrenamientos de alto rendimiento. Sé que voy a toda pastilla, pero porque quiero pasarlo rápido para que después preguntéis y así después esto lo veis tranquilamente vosotros. Y por último, en la parte de preparación física, hay mental. Preparación física, hablaríamos de la biomecánica del swing nivel 2, análisis de gráficas, muy importante, analizar las gráficas que son las secuencias de movimiento. Trabajaríamos todo lo que es la potencia y las secuencias efectivas de lanzamiento, porque al final una secuencia efectiva hace que uno sea más consistente, la potencia hace que seas mejor porque vas más largo.
Y por último, la planificación de preparación física por ciclos. Esto significa el saber planificar a un jugador dependiendo en qué parte del ciclo está. No es lo mismo estar en pretemporada que estar en temporada. Eso es así y no es lo mismo después de la temporada. Y eso hay que planificarlo muy bien para que el rendimiento sea correcto. Y en el tema ya de la psicología se hablará de muchísimas cosas. Aprendizaje motor y factores psicológicos en el entrenamiento, cómo es aumentar la eficacia de los entrenamientos y transferir el rendimiento del campo de prácticas a la competición. Fundamentos del entrenamiento mental para la competición, establecimiento de objetivos, la concentración, la rutina pregolpe, cómo enseñar a los alumnos a controlar los nervios y la tensión muscular y la visualización. Todo esto, que os he contado muy rápido, van a ser las tres certificaciones que vamos a hacer y que todo profesor que tenga esto, pues al final os transmitirá la enseñanza como lo he transmitido yo durante los 60 días que llevo. Si es verdad de que va a haber después cursos específicos en la plataforma, por ejemplo, un curso de visión deportiva, que va a ser una pasada, va a ser un curso específico y lo van a tener que hacer de forma independiente, o un curso de psicología porque quieran hacerlo también alguien de forma independiente, y así como cursos que consideremos durante el tiempo que son interesantes para todo el mundo. Bueno, no he perdido el tiempo, 60 días en casa. Al final tuve la opción de pararme o seguir avanzando. Y me ha ayudado mucho a plasmar todas las ideas que tenía en la cabeza sobre un papel. Y de hecho tengo unos manuales técnicos muy chulos que al final toda la gente que esté en las certificaciones va a ver los manuales que le van a ayudar para su día a día en la enseñanza. Muchísimas gracias por escucharme. Os he metido un rollo enorme, pero tenía ilusión por contároslo porque, bueno, porque al final esto es una cosa que ha nacido porque ha pasado lo que ha pasado. Si no hubiéramos estado en casa, por mucho que quisiese uno, no tiene el tiempo para seguir avanzando y al final he dicho, es el momento, tengo que aprovechar de que estoy en casa y delante de un ordenador y tengo que plasmar todo y currar y currar y currar. Y nada, el primer curso que saldrá ya en el mes de julio, seguro, sale el mes de julio porque tenemos que salir fuera para poder grabar los vídeos. No por otro motivo, si no lo haríamos mañana.